Pues ya estamos de regreso aquí en Un Nuevo Día. Oigan, y les cuento que desafortunadamente hubo un escándalo muy grande en México que se desató este fin de semana cuando inesperadamente y obviamente en un arranque de ira descontrolada, nuestra querida Sara Maldonado ventiló a los cuatro vientos el sufrimiento que está sufriendo, según ella, por la traición de quien fuera su novio. Así es, a través de sus historias en Instagram, Sara Maldonado arremetió contra su novio, Juan Sebastián Ávila, por haberle sido infiel con otra mujer. Incluso le pidió ayuda a sus seguidores para averiguar más detalles sobre la susodicha. Ella menciona por nombre y pidió a quien conociera más que delatara y hablara de ella. Más tarde, la actriz compartió que la mujer se llamaba Andy y la retó a que le diera la cara, además de llamarla, pues, de decirle insultos. Así es. Sara reveló que su actual pareja le fue infiel durante su recuperación por COVID-19, pero lo que nos dio mucha tristeza, sobre todo, es leer que recientemente sufrió un aborto espontáneo donde perdió a su bebé, fruto de la relación con Juan Sebastián Ávila, el hombre que presuntamente la engañó. Sara también dijo que hace 3 semanas perdió al bebé que ella y Juan Sebastián estaban esperando, y al siguiente día él se fue a trabajar y Sara se quedó solita en su departamento con una profunda depresión. Y bueno, entre las denuncias más terribles que hizo Sara es que está la supuesta adicción de su novio, y dijo que la infidelidad la sufrió derivada a la presunta adicción de Ávila a la cocaína, luego de que pues le ofrecieran un pase y se fue al cuarto supuestamente con la muchacha, y luego se arrepintió de esto ella y lo borró en sus redes sociales, pero bueno, pues ya sabes que lo subes y al segundo ya queda registrado y alguien lo vio y ya no puedes retractarte, ¿no? Es delicado subir este tipo de información. Puedo comprender a Sara para que ella haya sentido esta desesperación y este dolor de haberlo subido, pero bueno, después ya hemos visto en sus redes que está pues mandando mensajes de arrepentimiento, ¿no? De alguna manera. Son situaciones muy complicadas, muy difíciles para cualquier mujer, ¿no? Si pasas por una situación como esta, y a veces, muchas veces no sabemos cómo controlar nuestras emociones y pues reaccionamos de una manera a la cual después te arrepientes. En este caso yo creo que, bueno, conociendo a Sara, es una actriz maravillosa y yo creo que en este momento pues no supo. También, ¿sabes qué, Pati? Yo creo que pues obviamente lo del aborto es espontáneo, es algo muy fuerte para cualquier mujer y deja hormonas en tu cuerpo, entonces totalmente. De alguna manera también ella a lo mejor tuvo un arranque entre hormonal y de tristeza y depresión, que quería simplemente pues sacarlo y pues lo hizo a través de sus redes sociales y con el público. Sara, te mandamos un abrazo y esperamos que pues que todo esté bien, y yo creo que él no es el hombre para ti y que pueda pues recapacitar en esto y ya no regreses con él. Así y bueno, yo les cuento que más adelante Eduardo Yáñez dio tremendas declaraciones sobre la depresión y mucha gente ya se hizo como un alboroto, un revolú, diciendo que él piensa quitarse la vida. La cosa está de verdad que arde y vamos a ver las propias palabras de él, pues molesto, ¿no? También de alguna manera. Ya sabes, tú les das tantito hilo a las personas y empiezan historias alrededor. Bueno,